Gracias. Chao. Hasta luego. La escalada deportiva, a diferencia igual del alpinismo, de la escalada en pared o de lo que la gente entiende por escalada, que se imagina hay grandes paredes, la escalada deportiva tiende a minimizar los riesgos. Entonces, es muy normal y que la gente se caiga y no pasa nada. Si controlas un poco pues, la caída y el asegurador sabe pues hacerte un aseguramiento dinámico, que no te estampes contra la pared y eso, pues la caída no pasa nada, ¿no? Todos tenemos miedo a caernos, yo tengo miedo a caerme, pero también es parte del encanto, ¿no? El saber que te puedes caer, si sabes que no te vas a caer. Bueno, yo soy catalana, hace 7 años ya que vivo aquí en Granada con Javi, que es mi pareja. Y para mí es un sitio privilegiado para escalar, ¿no? Tiene las paredes muy cerca y yo ya me he hecho mi hueco aquí en Granada, no sé. Donu, que esto comen en América, niño. Que ya está bien. Qué bien. Ya me paro la mochila y nos vamos a escalar. Se equipó. Pues se llama Cogollos. Bueno, el pueblo se llama Cogollos y el sector de arriba creo que es el Goterón o la Campana, porque nunca me acuerdo cuál de los dos es el Goterón y cuál de. Y ese de ahí es ahí la Campana. También hay días más. ¿Quieres escalar? Sí. ¿Te has traído el arnés? Sí. ¿Dónde está tu arnés? La mochila, papá. ¿La mochila, papá? Sí. ¿Y dónde vas a escalar? La pared.
Un poquito yo y después tú, ¿vale? Tú no, yo. Pero es que yo tengo los pies de gato puestos ya. ¿Tú tienes el arnés puesto? Sí. Corre, ponte el arnés. El hecho de ser madre, de que naciera Neil, pues me dio mucha motivación en un principio, ¿no? De tener muchas ganas de seguir haciendo lo mismo. Lo que sí es verdad es que cambia un poco la película, ¿no? Necesitas más energía para todo y hay gente que se rompe una pierna y se queda en casa, ¿no? Y hay otra gente que juega unas muletas y sigue haciendo vida normal. Pues un poco tener un hijo es lo mismo. Y me gustaría que Neil pudiera ver la escalada como la hemos visto Javi y yo. Hasta luego, el bocata. Encadenar una vía significa pues que desde que levantas los pies del suelo hasta que llegas a la reunión, que es el punto más alto, pues subir sin caerte. Ayudante solamente de los pies y de las manos y de los pies, sin agarrarte a medios artificiales como pueden ser la cinta de express o a las chapas o así, y subir hasta arriba sin caerte, solamente con la ayuda de tu cuerpo, ¿no? Lo del botecito, esto es magnesio, que nos ponemos en las manos para no resbalarnos. En esta vía, por ejemplo, que los agarres son muy chicos, pues es bastante importante, ¿no? Tener siempre las manos secas y cuando coges de la, que el agarre, pues que tengas buena sensibilidad y que no te resbale. Yo me atorné el 8. La dificultad de una vía depende de la inclinación que tenga la vía, del tamaño de las presas, de la distancia entre las presas. Y en escalada tenemos una forma de graduar las vías con números y letras para saber la dificultad de las vías, que empiezan pues desde el cuarto, que sería, o del tercero, que sería muy fácil, hasta el 9A o el 9A más, que sería pues el límite ahora mismo de la escalada. Lo propone la persona que abre una vía. Todas las vías pues las ha abierto alguien que se dedica a donde no había nada, pues ponerle unos seguros y a veces les ponen un nombre y todos los nombres tienen una historia, ¿no? Yo creo que la escalada respecto a los otros deportes tiene una cosa muy importante, ¿no? Que las reglas, o por lo menos como yo lo veo, ¿no? Las reglas te las pones tú y haces lo que tú quieres, ¿no? El terreno de juego lo eliges tú, tu compañero lo eliges tú, y lo que más me gusta es que no tienes adversario. El adversario eres tú mismo, ¿no? Y la meta que tú te propongas, ¿no? Y para mí esto es lo esencial, ¿no? Venga, esa niña. Ahí va. Venga. Vale. Venga.
preparando posiciones de bombero. Quiero entrar aquí en Mallorca a trabajar, pues ya me ha tocado trabajar y es que no veo otra salida, es que no me veo haciendo ninguna otra cosa. Acabé la carrera de INEF y también me planteé trabajar de profesora, pero la verdad es que prefiero trabajar menos y viajar más, y por eso pensé que esta era una buena solución. La escalada de dificultad consiste en superar unos límites que te pone la roca, ir progresando, intentando superar tus propios límites. En lugar de buscar altura, busca dificultad. Prefiero verlo como un hobby. Más que nada lo prefiero porque me siento mejor. Es una parte de mi vida, no es toda mi vida. Pero por otro lado, luego pienso y digo, si no escalara, ¿qué haría? Y no lo sé, es que de hecho los días que estoy sin hacer nada, sin escalar ni nada, es que me aburro. Es como una alternativa igual, pero una alternativa con la cual disfruto y que me gusta. Para una vía lo primero que hay que hacer es buscar una línea. Primero visualizar una línea que te guste, ver por dónde podría ir el recorrido, pensarlo un poco. Luego tienes que cargar pues con el taladro, que es una máquina, puede ser o de gasolina o de batería. Vas desde arriba, te descuelgas, vas haciendo los agujeros con el taladro y luego de allí metes el parabol, que es como un hierro que se expande dentro de la roca y impide que salga hacia afuera. Y pones las chapas. Las vas con un martillo, luego las vas apretando con una llave y es duro porque físicamente acabas cansado de transportar todo el material, agujerear y no de polvo. Pero luego yo creo que recompensa, al menos a mí me recompensa. Yo me siento orgullosa de mis propias vías, es como crear algo. Y luego queda pues limpiar la vía, quitar todos los cantos que rompan, ponerle si casi rompe alguno y nada, luego ya falta probarla y hacerla. La brisa marina, ¿no?
Pues vamos a probar la Virgin, que es un 8 a más de aquí del puerto de Sóller, muy bonito, que no lo he hecho, por cierto. Pero bueno, vamos a intentarlo, la probé hace mogollón de años y no me acordaba de nada, y ahora voy a probar a ver qué tal. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué tal, también como tengo así con el pie. Pero bueno, yo creo que irá bien, como está desplomada la vía, no hay que puntear demasiado. Me hice un esguince el otro día andando por casa. Me tropecé conmigo misma, mira si soy tonta. Y me hice un esguince. Nada, estuve unos días parada, pero yo creo que vamos a poder andar. Venga. Plano, vamos. Venga, cógelo bien, vamos. Vamos. Opa. De empezar a escalar, iba más a la playa y practicaba más deportes como el buggy, es un poco de surfing. Y bueno, desde que empecé a escalar, pues un poco lo he dejado de lado, pero todavía añoro un poco ir a la costa y pasear por el mar.
Y bueno, a veces me entra un poco de añoranza y me voy sola ahí a pasear y a recordar, ¿no? La escalada para mí es una forma de vida, porque cuando comienzas a escalar, la vida te cambia. O sea, vas a sitios distintos, viajas un montón, conoces a gente distinta. No sé, es una forma de vida. Viviendo en una isla es muy difícil progresar en la escalada porque no puedes visitar distintas escuelas y esto quiere decir que las vías se te van acabando. Hay muy pocas vías de alto nivel, entonces es muy difícil progresar y tienes poca sensación de libertad, ¿no? Porque tienes mar por todas partes y no te puedes escapar. Voy a Tenerife porque me gusta bastante la escalada allí, es distinta a la que se practica aquí en Gran Canaria. Y hay varias escuelas a las que yo voy, por ejemplo, en las Cañadas del Teide. Y tengo que coger un barco, un ferry, que tarda aproximadamente 4 horas o así. Tengo la suerte de tener muchas amigas en la península escaladora y a veces vienen a visitarme aquí a mi tierra, como por ejemplo Patti, que ha estado por aquí, hemos estado escalando y bueno, le he enseñado todo lo que he podido de la isla. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué tal estaje, eh? Pues las Cañadas está justo debajo. Justo. Sí, ¿no? Que es donde vamos ahora. Lo he visto un montón de veces y me sigue impresionando el paisaje. La Subway es una vía que se encuentra en las Cañadas del Teide, en una zona que se llama El Capricho, y fue mi primer 8A en las Islas Canarias. En España somos pocas chicas las que hacemos octavo grado y es un honor para mí poder vivir en una isla y haber alcanzado ese grado, porque han tenido que pasar muchos años y he tenido que pasar mucho para poderlo conseguir.
verdad que es una vía bastante agradecida porque tiene bastante canto y es un techo de aproximadamente 15 metros. Entonces casi que la dificultad está en llegar con la suficiente energía hasta la salida del techo y darte el último lance, ¿no? Yo creo que es una vía de resistencia que no tiene ningún paso excesivamente duro. Bueno, voy a hacer un poco de boulder, que es una modalidad distinta a la escalada y consiste en realizar una serie de movimientos duros, explosivos, en rocas pequeñas. Y solamente nos hace falta una colchona, una bolsa de magnesio y los pies de gato. Entonces me portaré y así... Venga, va, que ahora te sale, ¿eh? Guárdate el pie ahí. Venga, y muy bien, tía. Vamos, Venga, 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 venga. Una vez leí que ante una situación extrema lo mejor era sonreír, porque una sonrisa auténtica es una mente despierta y ante la vida lo de la sonrisa viene muy bien.
me motiva todo, me motiva todo mi entorno, me motiva mi familia, me motiva los amigos, la escalada, en general todo. ¿De dónde viene? Pues de estar feliz contigo mismo primero. Lo que le une a la escalada, ¿no? Es todo. Porque tú no vas a un polideportivo a correr o a hacer un deporte, tú vas a escalar y lo que nos gusta a los escaladores es viajar y conocer otras rocas en otras zonas, ¿no? Y todo eso está relacionado con viajes, con amigos, con la cultura, todo. Pues es al final un estilo de vida. Es lo que más me gusta. Aprender de otra gente, de estar, de viajar, de conocer gente. El nivel en la península actualmente, las chicas, cada vez hay más chicas que están más fuertes y que encadenan vías más difíciles, más intensas, está claro. Paso. Además, pasos que me gustan. ¿Cómo se llama? Ongietorri. Que dice bienvenido en euskera. Sí, me gusta el bloque porque tiene invertidos malos, raros, de escalar. Es de escalar, no es la típica vía homogénea de tablón. O sea que no. Es bonita, claro. ¡Ey! Claro, Bigarna es tía chapao. Bueno, Bernina. No pasa nada. Thank you.
muy bien, Leire. Tía, tío. Encadenamiento en directo. ¡Qué buena! No me lo esperaba, tío, tan rápido. Pensaba, me voy a caer en el dinámico. Te ha salido muy bien, ¿no? Cuando he dicho bye. Sí, ya... Jo, ¿sabes qué? Me sentía con fuerza. Bien, bien. Jo, me alegro mogollón. Enhorabuena, tío. Opa. Porque el cuerpo de una tía no es un cuerpo de un tío. Entonces, tenemos nuestras cualidades, porque cada uno somos diferentes. Pero en general, comparando las chicas con los chicos, hay mucha diferencia por los cuerpos, porque tenemos menos fuerza, menos explosividad, menos envergadura, pero tenemos otras ventajas, como igual podemos tener más resistencia en cantos más pequeños de menos envergadura o otro tipo de canto. Podemos tener nuestras ventajas, sí. También pienso. Buscaba ser la mejor en la competición, por eso competía, porque quería ser la mejor. Y ahora busco superarme, pero a veces no compito con otras, compito contra mí. Pero todo va relacionado. Al final es, te conoces mucho en las competiciones. Un par de veces a la semana mínimo, o sea, 3 horas a la semana fácil, haciendo solo estiramientos. Y luego después de entrenar, de un entrenamiento normal, lo típico que estiras, los brazos, la espalda, los pies en general, pero estirar todos los músculos, empezar a estirar cada músculo y centrarme en el cuerpo, en los músculos, en todas las articulaciones y todo, estirar todo como un gato y tal.
chulo. Todo chicas, eso está muy bien. Todo escaladoras. Bueno, aquí estarás tú, ¿no? Sí. Mírala, sí, señores, aquí está. Una de las cosas más bonitas que tiene la escalada es elegir un proyecto, ¿no? Una ruta que crees que vas a ser incapaz de encadenar y llegar un día y hacerla, ¿no? Eso es como magia. Te caes y un día de repente pues no te caes y la has hecho, ¿no? Has asimilado todo lo que has aprendido en la ruta y consigues subir por ahí, ¿no? Cuando te parecía imposible poder subir por esa pared. Siempre salgo del trabajo y voy hacia la vía con mucha energía, convencida de que esta vez la hago, ¿no? Pero luego me caigo y al final acabo bajando la cuesta, analizando todos los fallos que he cometido para intentar corregirlos la próxima vez. Ya he perdido hasta la cuenta de cuántas veces he subido la cuesta, cargada, como una mula, para llegar y caerme al mismo paso, ¿eh? Pero bueno, así también, luego cuando la haga eso también, ¿no? Se me hará, yo qué sé, cuanto más te cuesta, más disfrutas luego del triunfo. Yo creo. A ver si la hago. No rendirse, como en todo en esta vida. Si no te rindes, al final lo acabas consiguiendo. No rendirte, y también es muy importante disfrutar intentándolo, ¿no? No solo consiguiéndolo, porque si tu único objetivo es conseguirlo, pues al final tampoco disfrutas. Lo bonito es disfrutar intentándolo y no rendirte, y saber que si tienes empeño, al final acabarás chapando la cadena de salida. Lo que dan de sí los cuerpos es una placa muy bonita, desplomada, de unos 30 metros sobre granito y además toda natural. Reúne en sí misma todos los problemas de la escalada, ¿no? Lo que sería la fuerza, la resistencia, la técnica, la concentración, incluso el factor psicológico también lo tiene porque los seguros no están muy cerca. Llevo probándola unos 3 meses y la verdad es que me haría muchísima ilusión hacerla, no solo porque sería mi primer 8B, sino también porque es que me parece una vía preciosa que hay que hacer, ¿no? Vale.
lo que más me gusta de la escalada es precisamente que no me planteo por qué me gusta. Es algo que me sale instintivo, sin ningún tipo de esfuerzo ni de sacrificio. Además me parece la forma más bonita de disfrutar de la vida, ¿no? De los paisajes, de la gente, de los viajes, del esfuerzo. Yo os recomiendo a todas las chicas que se pongan los pies de gato porque es un deporte que seguro que les encanta. Que te la vean.
dibujamos nuestro mundo en la roca. Silencios seguras, las dudas se van. Lo más difícil está por llevar. Me caigo, lo intento y vuelvo a volar. Los miedos se van. El aire fresco rozando mi piel. Abrazo la pared, jardines verticales. Por fin la meta da la libertad. El tiempo ilumina un paraíso real. Soy la bestia. Las cuerdas de la libertad, escaladoras. Una lucha constante contra la gravedad, escaladoras. Progresan cada día un paso más. Y el placer de cada gesto por subir y por llegar, escaladoras. Atadas a las cuerdas de la libertad, escaladoras. Una lucha constante contra la gravedad, escaladoras. Progresan cada día un paso más. Un placer de cada gesto por subir, por llegar. Forma de vida.